La labor, digamos, de la Contraloría del municipio de Cúcuta en esos sectores, cuando ustedes van y cuando acuden a su despacho para, pues obviamente, pedir la presencia o la intervención de la Contraloría, digamos, ¿ha sido efectiva? ¿Lo ha visto así usted, digamos, en el transcurso del año 2009? Sí, indiscutiblemente. Nosotros, como le digo, la persona, como, llámese como se llame, nos hace una solicitud, nosotros trasladamos esa solicitud a la administración, les damos un tiempo de 3 días dentro del ejercicio del control fiscal, de la evaluación de la gestión, y nosotros, tanto al presidente de la Junta de Acción Comunal como a la persona que participa, le informamos cuál fue nuestra actuación y cuál fue el resultado. Para efectos de que cuando vaya la administración, llámese quien se llame el funcionario de la administración, empezando de la señora alcaldesa, le pueda decir a la comunidad, mire, se hizo este requerimiento, no nos atendieron o finalmente sí se hizo, porque también hay que reconocer que se han hecho cosas de todas maneras que favorecen a la comunidad y eso me parece que lo que hace es beneficiar a la ciudadanía, pero dentro de un marco muy objetivo. Yo soy un convencido de que cuando no se han podido hacer las cosas por limitaciones presupuestales, pues se dice, pero no comparto bajo ninguna consideración las situaciones cuando se trata de vender una alternativa diferente en el sentido de que se ha cumplido mucho y la realidad es otra. En unas declaraciones que usted nos dio a la radio, precisamente en Luces de la Ciudad, durante esta semana, usted me dijo a mí que lo que tiene que ver con el plan de desarrollo se había llegado como máximo a un 50%. ¿Mantiene esa cifra? Absolutamente, le dije inclusive de manera concreta que yo veía con preocupación que no alcanzaba ni siquiera al 50% Pero en algunos componentes. Es que allá voy yo. tiene 4 ejes fundamentales el plan de desarrollo municipal. Pero, o sea, enmarcado los cuatro no llega al 50%. Pero fíjese lo que estoy diciendo, el plan de desarrollo se hace para 4 años, estamos en el segundo año. A mi juicio no hemos cumplido en algunos componentes la totalidad de eso, pero también le dije ese día por la radio que tenía que ser muy prudente y que no iba a ser ligero al decir cuál era el porcentaje real de cada componente. Cada uno de los 4 ejes sociales de infraestructura y los que componen básicamente el plan de desarrollo van a ser evaluados y nosotros aspiramos sobre el tercer mes del año entrante presentar un informe a la ciudadanía de manera muy objetiva que quede claro lo siguiente, vamos a aplicar una metodología en lo posible que se ajuste a la que va a aplicar el municipio cuando vaya a rendir sus cuentas, para que cada indicador sea medido dentro de la misma metodología y evitar controversias como la que ocurrió este año en comparación con el año 2008 en cuanto a la rendición de cuentas. También celebré la semana pasada la firma del decreto en el que la administración se compromete a aplicar una metodología sobre rendición de cuentas, porque creo que eso lo que hace es permitirle demostrarle a la comunidad dónde se ha cumplido muy bien y en cuál componente o cualquier programa o cuál programa no se ha podido cumplir con la justificación que corresponda. Pero soy un convencido de que cuando se dice la realidad de las cosas, la gente la va a entender mejor. Cuando no se dicen las cosas en su justa proporción y en su justa realidad, la gente lo cuestiona y tiene todo derecho a hacerlo. Es que precisamente, doctor Gregorio Angarita, tan pronto usted intervino con nuestro espacio, un oyente nos mandó un mensaje en el cual decía, se ha cumplido con el 50%, pero aún nos faltan 2 años, Freddy Fernando. Me decía ese oyente para, obviamente, refutar lo que usted manifestó en ese momento. O sea, que si van 2 años, se está cumpliendo por la mitad por ahora. Esa es una teoría, Sí, lógicamente, de proporcionalidad simple, ¿sí? Son 2 años, van el 50%, perfecto, pero yo obviamente considero que hay muchas restricciones, muchas limitaciones, porque si no, la conformidad sería mucho más amplia. De todas maneras, insisto, se han hecho cosas importantes, cosas buenas. Soy un convencido de que en la medida en que se aproveche finalmente eso que se está haciendo con el acompañamiento del Ministerio de Hacienda y que a pesar del apretón desde el punto de vista presupuestal que va a haber para el año 2010, la realidad de la administración en cuanto a la ejecución del plan de desarrollo para el tercer año puede ser mucho mejor, porque deberían centrarse, a mi juicio, en cumplir aquellos componentes que van rezagados, que van atrasados del plan de desarrollo, aquellos programas, y lógicamente la inversión debe concretarse a lo que se ofreció desde el proyecto de gobierno de la alcaldesa, como lógicamente una vez aprobado el plan de desarrollo. Porque el tema está ahí. Al final, lo que le van a decir al alcalde es: usted ofreció esto, esta fue la medición, en esto cumplió, y yo creo que por eso debe concentrarse esencialmente el equipo de trabajo de la Administración Central en ese cumplimiento del plan de desarrollo. ¿Y la evaluación la podemos entregar, me dice? Nosotros El aspiramos a primer empezar trimestre del 2010. Correcto, durante el primer trimestre, al término del primer trimestre, vamos a presentar públicamente la evaluación del cumplimiento del plan de desarrollo. Hablemos de algunas dependencias municipales, por ejemplo, de la Central de Transportes de Cúcuta. ¿Se hizo alguna evaluación durante todo el año? Claro, nosotros hacemos una verificación, se hizo una auditoría no integral, pero sí he sido un convencido también de que ha habido mucha ligereza, mucha negligencia y mucha deficiencia administrativa, porque no hay ninguna justificación a que después de
que se le concedió el término de un año adicional para efectos de la liquidación de la central de transporte, se hubiera presentado, como ocurrió recientemente, un proyecto de acuerdo para suspender ese proceso de liquidación. Primero que todo, se le trasladaba a los concejales una responsabilidad muy grande, que no era competencia de ellos entrar, sí, a suspender un acto administrativo como un acuerdo municipal, y fuera de eso me parecía poco serio, que la administración dejara congelada una situación tan importante y esperara hasta el año 2011 para que la persona que llegara a la alcaldía o para que el funcionario que llegara a esa liquidación tuviera que reactivarlo. Yo creo que eso es falta de programación, falta de planeación, y por eso hemos sido lógicamente enfáticos en precisar que no nos parece ni serio ni responsable buscar una alternativa de esa naturaleza. Adicionalmente, porque entre otras cosas eso sirvió sí para conocer un informe muy breve, que esperamos, estamos a la espera de que llegue el informe finalmente firmado por el responsable del nuevo operador de la central de transporte, en el que ellos nos anunciaron que a partir del mes de febrero iniciarían las obras y que terminarían en abril del año 2011. Lógicamente, la Contraloría les hizo la petición en el sentido de que precisaran eso de manera formal para tener una expectativa mucho más real y seria sobre ese importante proceso de la central de transportes. Adicionalmente, ¿No ha sido serio para usted el manejo? No. ¿Qué ha tenido la central de transportes? No. Es más, nosotros estamos requiriendo formalmente también que nos digan en qué porcentaje se ha logrado rendimiento sobre el dinero que fue transferido por parte del municipio a esta nueva sociedad. Estamos a la espera de esa comunicación, porque entendemos que está, por un documento que nos radicó el gerente de esta empresa, está en una banca de estas nuevas, sí, o estas bancas llamadas bancas de inversión. Sí. Vamos a ver qué solidez tiene la banca de inversión y lógicamente partimos de la presunción de que es algo idóneo, pero lógicamente debe haber un informe absolutamente claro y real del estado de esos recursos. Máxime cuando, como le digo, se está anunciando que ya se tiene disponibilidad de servicios por parte del prestador de servicios de acueducto de alcantarillado, y en este momento, al parecer, la limitante que tienen está en lo que tiene que ver con la licencia ambiental. Luego, no puede volverse una justificación de un lado o de otro, porque yo también pienso que al ser el municipio socio de este nuevo operador, lógicamente tienen que trabajar de la mano. No puede mirarse el nuevo operador como algo extraño, sino por el contrario, si la alcaldía tiene, el municipio tiene presencia activa dentro de la sociedad, tiene que impulsar ese carro para que salga rápidamente adelante.